la vía y el municipio desde hace unos días atrás, una semana más o menos, el municipio ha determinado que la circulación es hasta las 10 de la noche. De ahí para adelante los operativos se van a dar, como lo han anunciado las autoridades, y esto se dio anoche. La policía del municipio realizaron diferentes operativos en diferentes de la ciudad, logrando la aprehensión de cerca de 200 personas por incumplir la norma de la cuarentena. Y mire usted, salud, la señora ahí con su, mire usted, chiquitita la copa, y ando echándole a los chimplines en pleno lunes. Y ahí está, el control policial, por supuesto, que ha logrado la aprehensión de cerca de 200 personas en diferentes bolis. Vamos, por favor, con este material. Están prohibidos los bares, las rocolas, las discotecas, los lenocinios, los billares y toda actividad similar, debido a que en los lugares donde se consume alcohol no hay ningún tipo de cumplimiento en las medidas de bioseguridad, uso de barbijo, distanciamiento, lavado de manos, absolutamente nada. Además de eso, están generando demasiada inseguridad en los barrios, había presencia de menores también en el lugar, entonces ha intervenido la policía y se las ha traído acá aproximadamente 50 personas. En este momento hay cerca de 100 personas aproximadamente, estamos esperando la llegada de la policía. Y si bien es cierto, aquí venden comida, también casi todas las mesas tenían bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces eso es lo que nos preocupa, nosotros estamos realizando el cumplimiento de este decreto y vamos a continuar con los operativos. Esperemos de que la propietaria haga los descargos correspondientes, pero también se dará parte al Ministerio Público, al fiscal del distrito, que hemos tenido contacto con él. Y veremos qué sanciones, aparte de clausurar el negocio, en tema de trabajo comunitario y también, bueno, lamentablemente la detención de seguramente de algunas personas que se verán arrestadas la noche de hoy, ¿no?